Hola, ¿cómo estáis? Bueno, aunque acabo de publicar un artículo en El Diestro tratando este tema, me parece un tema tan sumamente importante que también he decidido, o sea, me parece un tema sumamente importante y por eso he decidido publicar un vídeo también sobre ello. Bueno, antes de nada, sobre el sonido, que no dejo de ver comentarios que si el sonido no es bueno y tal. Voy a tener un ordenador nuevo en estos días y por eso no he podido coger un micrófono. He ido a comprarlo y me han dicho, espérate a tener el ordenador nuevo y cuando lo tengas pues ya vemos cómo es y buscamos un micrófono que sea apropiado. Honestidad en la tienda, porque me podían haber vendido dos, uno que no sirviera y en fin. Bueno, quería hablar sobre el tema del intercambio de correos entre CGT, SACIL, Valladolid y Neutral a propósito de una información que publicábamos el 10 de enero de 2022. Voy a tratar de que publicar esto en YouTube, con lo cual habrá veces que parezca un poco ridículo hablando, pero es que ya sabéis que hay ciertas palabras que no se pueden usar. CGT, el artículo del 10 de enero, pondré el enlace aquí abajo, decía así: CGT, SACIL Valladolid Oeste envía una carta al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la que le reclama la utilización correcta de los datos sanitarios. Está una nota de prensa de CGT que nos enviaba, ya os digo, el 10 de enero. Por aquel tiempo esto gobernaba el PP, pero no con Vox en Castilla y León. O sea, gobernaba Mañueco, pero no estaba Vox. Estaba Ciudadanos. Estimado consejero, en referencia a la situación sanitaria, 10 de enero, que sabéis que estaban las cosas complicadas, en referencia a la situación sanitaria que estamos aguantando los ciudadanos de Castilla y León, queríamos puntualizar varios aspectos que, contrarios a cualquier fundamento científico, están permitiendo nuevamente el auge del caos sanitario y del miedo de la población. Su consejería está informando sobre los contagios del bicho de manera irregular. No se puede diagnosticar tal con el simple test del que ya sabéis, el inventado por Cari Mulis. Lo dice la misma OMS y lo reafirma el propio Ministerio de Sanidad. Ustedes están afirmando que existe un número determinado de contagios basándose en el resultado de esos tests, que han resultado positivos, supuestos positivos, y no por el diagnóstico real de un médico que lo confirme. Esta es la reseña de la OMS. Bueno, la reseña de la OMS dice: los profesionales de salud deben interpretar sus resultados teniendo en cuenta el momento de muestreo, el tipo de muestra obtenida, las características del ensayo, las observaciones clínicas, los antecedentes del paciente, la infección confirmada en cualquiera de sus contactos y la información epidemiológica. Que continúa la nota de prensa. Más penoso es que simplemente con el test famoso, con una fiabilidad muy baja, se comunican positivos sin ninguna prueba complementaria o fundamento confirmatorio. Todo esto es extremadamente irregular, utilizando estos test, todos esos positivos, que no contagios reales, para elaborar estadísticas que incentivan el miedo y la incertidumbre para luego tener una base de fundamento falsa que justifica la limitación de derechos y libertades de los ciudadanos de Castilla y León. Por último, le animamos a que comunique a todos los miembros directivos de la Consejería de Sanidad y de los centros del SACIL, SACIL es el Sistema Sanitario de Castilla y León, que no utilicen palabras despreciativas respecto a los ciudadanos que han decidido no banderillarse. Llamar negacionista a un ciudadano que en todo su derecho no se ha querido pinchar una sustancia experimental que está provocando una inmensidad de efectos secundarios tempranos, desconocemos los efectos a medio y largo plazo o que no se ha inoculado porque su médico de familia no se lo ha recomendado, no tiene justificación. Nos gustaría saber si realmente esas personas que hablan así se han inoculado. Sin más, esperamos que su paso por la consejería sea razonablemente correcto y, utilizando los medios de que disponemos, pueda usted revertir estas situaciones espantosas. Y en el texto, vamos, en el artículo, poníamos el enlace a la carta que le habían mandado al consejero de la Junta de Castilla y León. Recordemos, esto fue en enero, ¿eh? O sea, no fue ayer, en enero de 2022. Bueno, pues ayer, desde el sindicato CGT, al cual le tenemos que agradecer infinitamente la confianza que tiene depositada en nosotros y agradecerle sobre todo su lucha, porque está siendo encomiable, o sea, no hay nadie
del oficialismo que luche como lo están haciendo ellos, CGT, SACIL, Oeste, creo que es de Castilla y León. Os lo voy a decir porque merecen la mención. CGT, SACIL, Valladolid Oeste, Hospital Universitario Río Ortega. Reciben un correo de Neutrola. Me llamo tal y actualmente trabajo en el equipo de verificación de Neutral. Me pongo en contacto porque nos ha llegado una información a través del servicio de atención a los ciudadanos que estamos intentando verificar. En concreto, nos ha llegado una carta fechada en enero de 2021 y que denuncia que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León está informando de manera irregular sobre los contagios al contar como positivos las pruebas diagnósticas del test famoso en lugar de hacerlo tras la valoración de un profesional de la salud. Además, el escrito denuncia la utilización de la palabra negacionista para todos aquellos ciudadanos que no han querido ponerse lo que ya sabéis. ¿Podrían indicarme si esa carta es real y está realizada por vosotros? Y si es así, ¿han recibido respuesta de parte del consejero de Sanidad? Es decir, aquí la primera duda era con respecto a nosotros, al distro. Dudaban que la carta que publicábamos fuera cierta, cuando a nosotros se nos mira con lupa la veracidad de las noticias, no como a otros que cuelan con lo que sea y de hecho lo estamos viendo. O sea, a las pruebas me remito. Muchas gracias, quedo a la espera de su respuesta tal, y le mando una copia de la carta. Le contestan desde CGT el 14 de septiembre. Ella lo había mandado, no tengo la fecha aquí. Pero vamos, le contestan el 14 de septiembre desde CGT. Buenos días, le indicamos que ese escrito que aparece en la fotografía salió de esta sección sindical de CGT del Hospital Río Ortega por mayoría en la Asamblea y fue dirigido al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León como parte de nuestra labor social de defensa de los ciudadanos y de los trabajadores frente a la tiranía del poder. También le comunicamos que no hemos recibido ninguna respuesta de la Junta de Castilla y León, ya que estos políticos, más al servicio de las élites que de los ciudadanos, lo único que hacen es ignorar cualquier organización que les esté diciendo la verdad de lo que hacen con los ciudadanos, manipularles, coaccionarles, engañarles y son bulos que vienen de los gobiernos. Pero claro, ahí no tenéis dónde rascar. Vais a favor del gobierno y élites que son los que os financian y os crearon, no a favor de los ciudadanos como propagandeáis. Si esto no fuera cierto, pondríais una noticia diciendo: hemos recibido una petición de verificación desde nuestro servicio de atención al ciudadano de una carta de la sección sindical de CGT en el Hospital Río Ortega. La carta es cierta y la sección sindical nos comenta que la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de rebatir las reclamaciones de la sección sindical sobre los actos de la Consejería de Sanidad referentes a la manipulación de los datos de contagio. Entonces os recomendamos que cambiéis el título del apartado y en vez de Servicio de Atención a la Ciudadanía lo podéis llamar Servicio de Ayuda al Globalismo y a la Mafia del Poder. Todo con el objeto de acabar con cualquier opinión contraria a las imposiciones oficiales. Seréis más sinceros. Sois como una policía de las comunicaciones, persiguiendo a las comunicaciones no oficiales, censurando otros puntos de vista sin ni siquiera ningún argumento lógico o científico, con la excusa de hacerlo por el ciudadano y la seguridad. Lo que hacéis es ser parte de los que venden al pueblo en esta dictadura en la que nos encontramos. Y vendéis al pueblo a través de engaños y manipulaciones, políticos y medios de comunicación a la par. Muy destacable es lo que está pasando. Un incremento terrible en accidentes cardiovasculares, ictus, cáncer, exprés, hemorragias internas, etc. Debidos a la mal llamada, ya sabéis. Ante esto, los gobiernos y medios de comunicación se callan. El ciudadano de a pie que se informa a través de ellos creyendo en su buena fe, no se entera. En resumen, nosotros les estamos hablando de verdades, no de bulos. Verdades como que los gobiernos crean olas manipulando datos de contagio con test que no tienen ninguna eficacia para detectar nada. Como los gobiernos silencian los efectos secundarios de eso que se hizo llamar, ya sabéis. Aquí no hay fake news. De momento, lo que ha hecho Neutral, según nos comentan desde el CGT, es guardar un silencio cómplice. Y el peor de los silencios cómplices, porque aquí estamos hablando de salvar vidas. Es decir, si Neutral denunciara lo que está pasando, si fueran honestos, salvarían vidas. Entonces, ¿dónde queda la honestidad aquí? No existe. Existe el dinerito fresco. Pero que sirva esto, que esto circule y que sirva
para saber con quién nos estamos enfrentando y qué es lo que son capaces de hacer con tal de mantener los chiringuitos. Esto es escandaloso, porque aquí no estamos hablando de robar dinero de las arcas públicas ni nada parecido. Es mucho más grave, son vidas y parece que no importan. Lo importante es que ellos estén calentitos. Es una verdadera vergüenza lo que están haciendo los medios de comunicación. Vergüenza. Verificadores. ¿De qué?